caso que se pueda ver, qué tipo de alucinaciones pueden ser visuales. Un hecho delictivo trastocó la aparente tranquilidad de pobladores que se movilizan por el Jirón San Martín, cuadra 6 y alrededores. Un adolescente acabó con la vida de una persona e hirió a otras dos con un cuchillo de cocina. Horas después, desde Lamas, tierra natal del agresor, informaban que se trataba de un paciente con una enfermedad mental llamada esquizofrenia y que recibía un tratamiento en base a fármacos. Tarapoto Noticias conversó con el psicólogo Jaime Ríos para conocer de qué se trata. El profesional refirió que la esquizofrenia era una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad. ¿Qué se trata esa enfermedad? La esquizofrenia es una enfermedad mental, evidentemente, que viene con unos síntomas básicos, tiene delusiones, que son unos pensamientos evidentemente muy irracionales. También viene alucinaciones, que son alteraciones de la percepción. Ahora, si es una esquizofrenia, caso que se pueda ver, qué tipo de alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, olfativas, gustativas, hasta táctiles. Pero muy común en la esquizofrenia son las especialmente auditivas y visuales. Entonces, una persona que sufre de esta enfermedad sale fuera del contacto de la realidad. Entonces, cuando es provocada emocionalmente, el cerebro comienza a trabajar y comienza a producir, lógicamente, estas delusiones y alucinaciones, y lógicamente va a agredir a la persona que evidentemente se siente amenazada, ¿no? Una persona... Ese es una esquizofrenia, es una locura. Ese es el concepto, digamos, sencillo, simple. Claro, hay que ver el caso. Hay varios tipos de esquizofrenia. Manifestó que una persona con esta enfermedad puede cometer crímenes, más aún cuando no tienen el seguimiento adecuado, con medicamentos y ayuda de su familia. Existen niños esquizofrénicos internados en el Centro Especial Larco Herrera, así como jóvenes y adultos. ¿Una persona con esta enfermedad puede llegar inclusive a cometer crímenes? Claro, eso es común y corriente. Tenemos en Tarapoto un montón de esquizofrénicos por la calle que ya salen fuera de contacto de la realidad, lo vemos sucios, deambulando. Que no reciben medicación, ¿no es cierto? Que no reciben medicación. Claro, o sea, ellos no están dentro del contacto de la realidad como nosotros. Tienen evidentemente eso. Si son provocados, pueden cometer cualquier delito y se sabe que legalmente en el país ese es inimputable. O sea, no van a la cárcel, tener que ser a un manicomio. Así es. Una persona que tiene problemas de esquizofrenia, que no está, que está siendo tratada y de pronto interrumpe el tratamiento, ¿podría regresar a sus orígenes? Es decir, ¿a desconocerse, a desconocer al resto, a salirse de la realidad? Así es. Ese es el alto riesgo de esas personas en las calles, en nuestra comunidad. Y ahí es donde le dije hace anteriormente, la familia tiene que recibir una terapia, psicoterapia, para que pueda controlar a su familia. O sea, no es solamente a él, es a toda la familia. ¿Hay edad para poder diagnosticar una esquizofrenia? Es decir, ¿un niño puede ser esquizofrénico? ¿Un adulto puede ser esquizofrénico? Sí, tenemos niños esquizofrénicos, por ejemplo, en el Larco Herrera, que es el principal hospital psiquiátrico del país, Lima. Hay pabellón específicamente para niños de ese tipo, psicóticos, esquizofrénicos. Sí. Pero hay que saber detectarlo a tiempo. Asimismo, refirió que existen familias que se niegan a reconocer que sus hijos, hermanos u otros parientes padecen de este grave problema de salud mental. Doctor Ríos, hay familias que no quieren reconocer que están conviviendo con personas de este tipo. Y hay muchas familias que no solo ponen en peligro sus vidas, sino la vida de las demás personas, ¿no? Así es. Pero aquí viene otra cosa, mi estimada Verónica. Es el Estado peruano el que tiene que intervenir aquí. Cuando las familias ignoran de estos procesos, lógicamente, de diagnóstico científico,
No, entonces ahí es donde tiene que estar el Estado, a través de las entidades correspondientes. Por ejemplo, aquí en Tarapoto tenemos el Centro de Salud Mental Comunitaria, tenemos en Tarapoto, en Lamas también hay. Mira lo que lo voy diciendo, estoy informando a la comunidad. Solo que no van, no recurren, porque todavía tenemos conductas estereotipadas en el cerebro humano de que el que va a un servicio de salud mental está loco. No necesariamente. Eso es lo que le falta, es promover al Estado y tengan que venir. O hay muchas familias... de las personas vienen cuando están graves, pues, sí. O cuando sucede un caso como este de hoy día. O hay familias que tienen... que han reconocido que sus familiares han sido diagnosticados, pero tratan de esconderlo, ¿no? Tratan de aparentar que no sucede lo que realmente en algún momento podría explotar la bomba. Así es. Por eso les digo, ahora sí está en centro de salud mental comunitaria, tanto en Tarapoto, en Lamas, en Cajamarca, en varias ciudades de nuestra región se ha instalado, gracias a la presión del Colegio de Psicólogos del Perú. Se lo digo así honestamente, solo que yo aquí les voy a exhortar a las autoridades. Las autoridades poco o nada les interesa sobre eso. Sobre el salud mental. Exacto. Promocionar, como, sensibilizar en todo caso. No, para nada, no lo hacen. Y si lo hacen, de repente es cuando hay presión, lógicamente, de la población. O sea, de nosotros los aportantes, que evidentemente les pagamos el sueldo a ellos. Esa es la verdad. ¿Es caro tratar a un enfermo de esquizofrenia? No es fácil, cada caso es un ser humano diferente al otro. Entonces tendría que verlo ya especialmente. Alrededor de un esquizofrénico están un montón de profesionales, no solo el psiquiatra, no solo el psicólogo clínico, está también la enfermera, están también el nutricionista, está también la asistente social, están también un montón de profesionales según el caso para atenderlo. Doctor Ríos, ¿la enfermedad es hereditaria? ¿Se ha tenido papá, mamá, se ha tenido los abuelos, los hijos? ¿Pueden tener? Sí, hay algunos casos que sí, la presencia hereditaria es fuerte. Señaló que una persona con esta enfermedad sí puede ser tratada y controlada por un psiquiatra, porque tiene que recibir medicación diariamente. Los que necesitan de apoyo psicológico es la familia, que le tiene que dar el soporte al paciente. ¿Una persona con esquizofrenia puede ser controlada? ¿Puede ser tratada? Digamos, todo lo que usted nos ha dicho, una persona que llega a un punto de locura, ¿puede ser tratada, controlada? Puede ser tratada, evidentemente, con la ayuda profesional correspondiente, y básicamente esto lo tiene que hacer un psiquiatra. Porque tiene que recibir medicación a diario. Y tiene que ser regulada esa medicación correspondiente. Y quien necesita un tratamiento psicológico es la familia con quien vive el esquizofrénico. Ese es en términos, digamos, psicoterapéuticos hablando. Así es. Una persona con esquizofrenia medicada podría llegar a tener hasta una vida normal. Aparentemente normal, mi estimada Verónica, realmente ellos ya no pasan dentro del promedio normal como nosotros comunes y corrientes. Es aparentemente normal. Si no tiene la medicación y la asistencia profesional correspondiente, cualquier rato hace su crisis y puede suceder cualquier desgracia. Eso es cierto. Y por eso que ellos tienen que estar constantemente medicados en forma ambulatoria, como decimos nosotros. O sea, puede estar en su casa, puede hacer un trabajo, pero tiene que tener la medicación correspondiente. Es la única forma de poder controlarlo. ¿Cómo podemos nosotros distinguir una familia, una madre, hermanos? ¿Cómo podemos distinguir que tu pariente, que tu familiar tiene esta enfermedad? Básicamente cuando se dan cuenta de que ya no está dentro de los promedios de comportamiento normal como cualquier ser humano, entonces ellos tienen crisis a cada momento, especialmente cuando son provocadas por situaciones emocionales críticas. Ese es uno. Y dos, es evidente que cuando uno se da cuenta, cuando una persona sale de contacto, la realidad ya no está ubicada en el tiempo, ni en el espacio, ni en persona. Ahí es fácil detectar que hay una persona así, ya tiene evidentemente síntomas de locura.